Con la ayuda de un rodillo, aplana bien la masa y que esta quede con un grosor de 3 o 5 milímetros. Necesitarás un cortador para donas, pero si no tienes, puedes utilizar algún otro recipiente que sea redondo. Cuando ya estén listas, sácalas y ponlas en una charola con papel absorbente para quitar el exceso de grasa. Este fue el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle manita arriba y suscribirte. Gracias por ver. Hasta la próxima.